nada que repudiamos totalmente este acto que yo como presidente de la Junta de la Comisión Política del Estado nos solidarizamos con la familia de Juan Carlos Molina, del diputado, y que buscaremos hasta lo último la justicia, que la familia de Juan Carlos Molina no está solo y que nosotros vamos a respaldar y vamos a buscar la justicia. No conozco mucho el tema porque ustedes saben que estábamos en el evento, pero definitivamente desaprobamos este tipo de actos. Nosotros exigimos que se den con los responsables, vamos a exigir justicia para él y para su familia. Estamos totalmente consternados por la caída de nuestro compañero diputado Juan Carlos Molina. No tengo información apenas al PRI, apenas me estoy enterando ahorita bajando del estrado. De verdad, es una noticia lamentable que me consterna totalmente. Por eso no quise ni subir a hablar, porque estoy consternado. Me duele mucho. En lo particular, tenía una buena relación de compañeros con el diputado Juan Carlos Molina. Lamento mucho lo que está sucediendo. Le digo a sus familiares que como presidente de la Junta de Coordinación Política del Estado de Veracruz vamos a exigir justicia, que su familia no está sola, que nosotros vamos a ser solidarios con nuestro compañero.